Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general, bienvenidos a una nueva sesión de juego, bienvenidos a Path of Exile The Fall of Oria, lo que viene siendo lo mismo, Path of Exile 3.0, la última expansión de este juego free to play. Todo hay que decirlo, antes de nada, free to play, un grandísimo juego free to play, en el cual podemos jugar tranquilamente, no es nada pay to win, podemos jugar los 10 actos del juego sin necesidad de pagar un solo duro. Y bueno, yo tenía muchas ganas porque decían que con esta expansión de Fall of Oria iban a meter la traducción al español, pero parece ser que no la han metido. Pero bueno, no me ha importado tanto, está un poquito asqueado, no asqueado, hastiado, mejor dicho, sería mejor la palabra, hastiado de Diablo 3, y quería algo similar pero diferente, con lo cual he dado una oportunidad a Path of Exile. He de decir que no soy nuevo, no he jugado prácticamente nada del Hyphen, incluso quiero decir que estuve en la beta cerrada antes de salir el juego en Steam, ni siquiera en su página web. Antes de salir el juego, de forma oficial, yo ya había jugado en betas cerradas, pero nunca me había tenido de llamar la atención. Pero el otro día me lo descargué por descargar, es decir, quiero jugar algo y no sé lo qué, me descargo el Path of Exile y leches, me ha enganchado muchísimo. He estado jugando con un personaje, un Marauder, un poquito tumbador, lo dejo en nivel 11 o por ahí. Y luego, lo que podemos decir, mi main character, me he hecho el primer acto y un poquito del segundo. Lo estoy en nivel 20, creo, nivel 20, es una arquera. Dicho esto, vamos a empezar a jugar. Aquí podemos elegir, está en la pantalla de presentación, de bienvenida. Aquí podemos elegir los varios servers que tiene el juego. Tiene, como veis aquí, muchísimos servidores. Por ejemplo, tenemos aquí, no sé por qué estoy en Londres y tengo mejor ping en Frankfurt. Bueno, incluso en París tengo mejor ping. Bueno, vamos a dejarlo en Londres porque igual no me reconoce luego el personaje. Vamos a cargar, a conectar, mejor dicho. Y aquí tenéis mis personajes. Tenéis aquí a Thranja, nivel 21 Ranger. Luego tenemos aquí a Wolfheimer, nivel 11 Marauder. Y estos eran personajes que tenía por ahí perdidos de hace vete a saber cuándo. Brastuk, Nalus, que es que estos directamente los voy a borrar. Sí. Trisic lo voy a borrar también. Sí. Y Brastuk también lo voy a borrar. Más que nada porque antes he querido jugar con un personaje antiguo, una Ranger, pero me he dado cuenta que he podido acceder a jugar, pero no tenía nada en el inventario, o sea, no sé por qué. Vamos a crear un nuevo personaje. Estos son las ligas, antes teníamos varias dificultades, tres dificultades diferentes. Ahora aquí estos son ligas. Vamos a jugar la liga estándar, la forma estándar, y jugarlo en hardcore, que si morimos, pues bueno, pues morimos y pasamos a jugar en estándar, ¿no? Pero lo que interesa es esto, Harbinger. Harbinger son que aleatoriamente en nuestra partida aparecieron unos monstruos que no podemos matarlos, son inmunes a todo daño, son unos monstruos azules. ¿Y cómo los matamos? El monstruo empezará a sumonear, a generar monstruos por él mismo, también azules, los cuales tendremos que matar para bajarle a él la vida. Y es muy interesante, ya me ha pasado alguna vez estar peleando con alguna oleada un poquito grande de bichos, con algún jefe de por medio, aparecerme un Harbinger y eso sí, llenárseme de bichos, bichos y bichos y bichos, y diciendo ¡hola, hola, hola! La verdad, está muy interesante y muy guay jugar así, en Harbinger. Luego podemos jugar en Harbinger Hardcore, pero no vamos a jugar en Hardcore, vamos a jugar en Harbinger. Y bueno, un momento, esperad un momento, tengo pausa un momento. Disculpadme que me llamaban, pero bueno, ya estamos aquí, aquí tenemos las diferentes clases de personajes y aquí debería haber otro, que es la Escion, pero según tengo entendido, este se desbloquea cuando llegamos a nivel al acto 3. Se desbloquea la clase de personaje Escion. Que es un personaje, según tengo entendido, bastante nivelado. Aunque mucha gente dice que está bastante en la mierda. ¿Y qué podemos jugar? Pues aquí tenemos a la bruja. Aquí tenemos al duelista. Tenemos al duelista, si se quiere poner el duelista, hace sus cosillas de duelista.
La pantalla también ha... La pantalla también ha cargado. Porque antes aparecíamos como una especie de, como de bodega de un barco, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos a la Ranger, al Marauder, al Rogue. Creo que a Rogue o cómo era. No, es Shadow. Es un Shadow, un típico Rogue que parece que tiene tetas, pero bueno, da igual, un Rogue. Y un Templario. Me apetece jugar con un Templario. Así que vamos a jugar con un Templario. Sí. Ahí, un momento. Vale, ya estamos aquí otra vez, perdonadme. Como ya he dicho, vamos a jugar con el Templario. No he recordado haber jugado con un Templario, así que vamos a empezar ya. Primero, nombre. Venga. Y empecemos partida ya directamente. Venga. Conectando con el server y a ver cómo empieza. El comienzo de todos los personajes es exactamente el mismo. Lo único que se varía es donde comenzamos en el mapa de habilidades. Porque este juego es algo bastante interesante, ya que tiene un mapa de habilidades extremadamente grande. Todo el mundo dice que para jugar a este juego necesitas tener muy claro qué vas a hacer y cómo vas a jugar. Pero no, señores, yo simplemente lo que voy a hacer es jugar a mi rollo. Cuando me pase los 10 actos jugando a mi rollo, si puedo, luego ya empezaré a seguir guías y hacer el personaje como debe de ser. Siguiendo una guía, siguiendo una coherencia. Ahora quiero seguir a mi rollo. Porque es muy grande lo que es el árbol de habilidades. ¿Quieres cogerlo? Skip. Bien. Interesante. Vale, un momento. Vale, disculpad que se me había bindeado una cosa muy rara. No sé por qué se me ha puesto eso. Bueno, volvemos a hablar con este tío. Y matamos al bicho este. Venga, muere. Nuestra primera habilidad. En este juego las habilidades son bastante interesantes. No las ganamos conforme avanzamos de nivel, sino que las vamos encontrando en diferentes gemas. Como vemos aquí. Aquí hemos encontrado una gema roja, que significa que es a melee más de ataque cuerpo a cuerpo, más de hacer daño, ¿vale? Glacial Hammer. Pues la tenemos que ponerla en nuestra arma, se puede poner y quitar en cualquier momento, o sea, eso no hay problema. Conforme la ponemos, ya se nos pone aquí el Glacial Hammer, que dice... vale, hacemos daño de frío a los enemigos y cuando pegamos, catapum, chimpum. Y conseguimos un Iron Hat, un casquete de hierro, perfecto. Muy bien, sigamos para adelante. Como veis, lo que es el juego se asemeja mucho a lo que es a lo que era Diablo en sus momentos, puesto que si le damos a la tecla tabulador, se nos pone el mapa sobrepuesto en la pantalla. Algo que yo usaba mucho y jugaba así en Diablo 2, pero ahora ya no estoy acostumbrado. Mucha gente dice que esto es como debería haber sido en su momento Diablo 3. Vale, vamos a pillar también esto de aquí. Si nos autoequipa, conforme lo ponemos, si nos autoequipa, los pantalones, bueno, las botas de hierro y un escudo ahí todo chungo, feo, raro. Pues sigamos. También tiene una forma bastante interesante a la hora de hacer el comercio el juego. Os lo comentaré luego. Venga, muérete. No falles, tío, no falles. Venga, ¿por qué fallas tanto? Vale, el comercio, como ya os digo, es bastante interesante, ya que nosotros no tenemos... en el juego no hay una moneda como tal, como es el oro, la plata o lo que sea, sino que nosotros hacemos trueques. Yo te doy tal cosa y tú me das otra cosa a cambio. Por ejemplo, en el juego son muy importantes esto, los pergaminos de visión o de sabiduría, que vendrían a ser los pergaminos de identificación de la saga Diablo, con los cuales podemos identificar los objetos que están sin identificar, y también podemos
tradear con ellos. O sea, también podemos tradear con ellos. Armor 6, tiene dos huecos, me lo pongo. Estos huecos no son para runas, sino que son para gemas de habilidades. Luego pueden tener como esta, que como estos de aquí, que no tienen, como veis, no tienen, no están juntos. Como por ejemplo este sí que está junto. Si están juntos, quiere decir que vamos a poner aquí otra gema de support, que haga que esta habilidad pegue más fuerte, tenga unas habilidades diferentes, unos pequeños buffos a la habilidad principal. Venga, muere, ten un rato. Venga, muere, ten un rato. Muy bien. Vale, vamos a ir por aquí porque quiero investigar esta zona de aquí que no la he investigado. Las pociones no tenemos que ir comprándolas, sino que se autorregeneran por sí mismas. Tienen cargas y se regeneran con el tiempo conforme vamos matando monstruos. Vais a verlo ahora. Pum, me la meto. Ha bajado un poco la poción. Hay diferentes tipos de pociones, obviamente. Estas son las pequeñas. Y más adelante pues encontraremos pociones grandes, más grandes, geniales y más brutas. O sea, muy, muy gordas. Tenemos también nuestras pociones de maná. Y también tendremos otras pociones que son en plan... ¿cómo se dicen? A la madre mía. De velocidad. Pociones de velocidad. Otro poti. Ya recuerdo que en su día me parece que sí jugué con el templario, que no me terminé de gustar por este mismo desván. Para mi gusto es un personaje un poquito... que ni fu ni fa. Prefiero, si quiero ir a melee, ir con el Marauder. Aquí no hay nada. Los mapas son, no son tan grandes, pero sí que hay algún que otro mapa que puedo decir, ahí va, es un mapa grande. Aquí tenemos una elemental de... ¿Veis? Esta es una support. Con lo cual, si esta... A ver si puedo hacerlo. Sí, exactamente. Elemental Proliferation Support. Call Fire Lightning. Vale, muy bien. Suportea cualquier habilidad que golpee a los enemigos. Muy bien. Da un 20% de probabilidad de congelar, electrocutar o inflamar, hacer ignición a otra persona. Vale, pues sí, me la pongo aquí y ya veis, debería de estar soporteada. ¿Por qué no está soporteada? ¡Ah! No, por qué. No entiendo por qué no está soporteada. Debería estar soporteada ahora. Ah, bueno, sí, tiene que estar en el en un arma, parece ser. Muy bien, pues sigamos para adelante. Morite. ¿Por qué me pega si estaba a 20 kilómetros? Joder. Vale, pues sigamos para adelante. Y aquí creo que ya dentro de poco nos encontraremos nuestro primer, digamos, jefe. El Urluk. Joder, cómo fallas, cabrón. A ver, esta es la barra de experiencia, con lo cual también vamos a subir, en teoría, dentro de poco de nivel. ¡Hola! Este sea... Mira, este lo hemos congelado. Bien, nivel. Muy bien, ahora esto es lo interesante. Esto es lo interesante. El árbol de habilidades del juego. Son compartidas de todos los personajes, ¿vale? Pero lo que nos interesa es esta, el templario. Tenemos un punto de habilidad que podemos ir por aquí. Maná regeneración y regeneración de vida y maná nos daría 14 más de maná y un 20% de aumento de regeneración de maná del ratio, mejor dicho. O esto, elemental damage, 14 más 14 de maná y 14% del daño elemental. No sé por dónde ir. Esto sería más por daños. Nos llevaría aquí a Sanctity. Y esto nos llevaría a pues por aquí, a Retribution.
precisión. Vamos a ir por aquí. Maná regeneración, venga. Muy bien, pues ya lo tenemos. Aplicamos el puntito y seguimos para adelante, seguimos para bingo. Aquí vamos a nuestro señor. Madre mía. Madre mía. A nuestro señor. No me acuerdo ni cómo se llamaba el dueño. ¡Zarwolf! ¡Zarwolf! Eres Zarwolf. ¡Hala! Mierda, mala. ¡Venga! ¡No! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡No! ¡No te quedes ahí! ¡En combate! Bueno, sí, qué mal da. ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Perfecto! ¡Pillamos todo! ¡Pillamos todo! ¡Muy bien! A ver, ¿qué hemos conseguido por aquí? Wolfsbus. Nada. Sería rojo y azul. Vale. Una maza. Una maza. Una buena maza. Pero no están conectadas, con lo cual... aunque haga más daño, 6-9... 6-9. Hace el mismo daño. Y este es 10% de... Sí, igual. Sí, es exactamente igual. Y aquí tenemos un hacha. 6 de armadura, 4 de armadura. Bueno, vamos bien, vamos bien. Estoy dejando esto hecho un cristo. Vale, vamos a investigar si tenemos algo más por aquí. Que no, vamos ya a la ciudad. A Lionel Watch. Madre mía, qué nombrecito. Lionel Watch. El ojo de Lionel. Vale. Del lore no sé nada del juego. O sea, es algo que me molesta, me fastidia. Porque tiene buena pinta el jodido lore. Letters of Exile. Vale, sí, lo que tú digas, chaval. No, para. No me cuentes. Aquí tenemos el primer waypoint del juego. Hablamos con Nessa. Hola, Nessa. Sí, sí, lo que tú digas. Pues vale. Aquí vamos a Vestel. Sí, sí, Vestel nos da nuestras primeras misiones. Tenemos que ir al... a una isla y conseguir una caja de medicinas. Sí, prophecy. Oh, sí, cum. Bien, vale. ¿Tú qué? Vale. Aquí tenemos unas nuevas habilidades que nos han dado en compensación por matar a Lurlock. Tenemos aquí el Molten Strike, pero necesitamos ponerla en una maza, ¿verdad? Fresh Bolt, Magma Orb, Proyectil, estaría bien. Lightning Thunders. Me voy a poner el Molten Strike porque sé cuál es el Molten Strike, ¿vale? Pero quiero saber si me lo pongo aquí, ¿me va a funcionar el Molten Strike? No sé si me va a funcionar, pero bueno. Da igual, quiero mirar si se comparten los alijos. Sí, se comparten los alijos. Con lo cual, muy bien. Smart Life Flax. No tengo aquí. Sí, sí, tengo uno grande. Perfecto. Ah, no, mierda. Como veis aquí tenemos frascos grandes. Estos hasta nivel 6, hasta nivel 6. El largo, de maná también grande. Está muy bien. Vamos a ponernos más frascos. Y uno de maná. No, te he dicho maná. Mayumana. Ahí estamos. Muy bien. Tenemos por aquí, me parece que tenemos anillos y toda la pesca. 22 máximo de maná. Perfecto, maná. Tenemos aquí algo más. No. Vida, regeneración de vida, me lo pongo. Vamos a ver que tenemos algo mejor por aquí. 2 de vida, 4 de vida de regeneración por segundo. Me lo pongo. Mira dónde daba. 1 de 2 de daño de frío, perfecto. Muy bien.
Tenemos aquí más habilidades, pues, nivel 6, nivel 11. Bueno, armas creo que no podemos usar ninguna. Bueno, el casquete este, que encima es de los buenos, buenos, buenos. Nos daría destreza. Me lo voy a poner, sí. Lo malo que armas no puedo usar, ¿vale? Qué putada. Esta maza está muy bien. Necesitaríamos fuerza para usar la maza esta. No podemos usar aquí ningún arma. Con lo cual, vamos para allá. A vender primero, como yo os he dicho, vender. Dejamos aquí todo. Primero todo. Hay que dejarlo todo. Una varita, pero esto sí, vamos, sí. Nos daría un scroll nuevo y dos papeles. Con cinco fragmentos hacemos un scroll de sabiduría. Con lo cual, yo lo que suelo hacer muchas veces es farmear. Yo farmeo. Me voy a una zona y farmeo los objetos blancos. Todo lo que me cae blanco lo suelo coger en la que está una zona que esté cerca de un waypoint. Ahí lo que hago es farmear. Todo lo blanco que salga lo pillo y me lo vuelvo a traer a la zona. Con lo cual, de puta madre. Voy aumentando y acumulando cada vez más y más scrolls de sabiduría. Vamos a ver si podemos comprar algo. Aquí hay bastantes cositas para comprar. Estaría bien esta, pero es verde. Me interesaría que fuese azul. Una de 19, pero total es lo mismo. No hay nada que sea muy interesante. Nada, no vamos a perder más tiempo. Y nos vamos a matar bichos. Venga, a matar bichos. Ahora, más que nada, vamos a matar cangrejos. Cangrejos. Cuando hagamos la misión esta de la caja de medicinas, seguramente lo dejaré. Porque sí, estamos por aquí. Puede ser un poquito difícil, puesto que con este personaje no estoy muy habituado. ¿Vale? ¿Tenemos el Molten Core? Sí, vale, tenemos el Molten Core. Muy bien. A ver, ¿cómo pegamos con todo esto? Vale, bien, sí, vale, ahí. Muy bien. Un arquete. Muy bien, hemos subido de nivel. Las gemas, eso se me olvida deciros. Las gemas suben de nivel. Hacen más daño y también gastan más maná al usarlas, obviamente. Que esa es la putada. Que hay algo. No, no hay nada. Pues sigamos para bingo. Hemos pillado esto, pero nada, es un cara. Venga, tío, ¿cómo fallas tanto, joder? ¡Oh! Falla más que una escopeta feria, chico. Venga, hombre. Venga. Muere, joder. Tenemos otro escudo. Una llave. Quita, tonta. Muérete. Ha subido la gema de support. Vale, perfecto. Tú muérete un rato. Y a ver cómo hemos conseguido por aquí. Mierda, me están pegando. Venga. Os moriréis ya, tío. Dejáis tranquilo. Gracias. A ver. Esto es de 24% de posibilidad de bloquear. 25 y... Vale, sí. Muy bien. Velocidad de movimiento. Perfecto. 29. 19. Vale. Ahí está. Punto. Muy bien. Y seguimos para bingo. Eso sí, quiero avisaros, el sistema de inventario se llena, pero vamos, en nada se llena.
Vale. Otro arco. Joder. Madre mía. No hago más que pillar arcos. ¡Oh! ¡Me viene a por mí! ¡No! ¡Ah! ¡Me pegan! Coño. ¡Oh! Venga. Venga. Muérete. Ya tenemos un portal de... Un portal de pergamino. ¡Tenemos un portal de pergamino! ¡Claro que sí! Un pergamino de... Madre mía, estoy atontado. Hoy estoy atontado. Hoy estoy un poquito atontado. Sí, la verdad que sí. Un pergamino de portal. Ahora este explota. Ah, no. Raro, me explota en la cara. Busquemos, busquemos. Placa, placa. Luego querría enseñaros mis otros personajes. Para simplemente veáis un poquito la diferencia de jugar ya con un personaje. No voy a decir, wow, mira, ya, cómo pega este bicho. Y tenemos una tía que pega mucho. O pegaba. O pegaba. Porque se ha muerto, vamos, en un suspiro. Vamos a pillar todo esto. Y creo que ya estoy llenos. Sí. Estamos llenos. Sí, totalmente llenos. Nos tenemos del portal 2. ¿Podemos usarlo? No lo vamos a usar. Vamos a pillar esto de aquí. Esto de aquí. Necesitaríamos algo que nos haga un poquito de daño de distancia. Porque, madre mía. ¡Coño! ¿Quieres pegarle? Venga, 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 venga. Uf, es verdad, el puntito. Se me olvidó poner el puntito. Podemos ponernos aquí 10 de fuerza, nos daría 10 de fuerza. Oh, no. Me pegan, me pegan. Ahora. Ya no pega. Putos arqueros. Aquí no me pega nadie. Joder. Tío, dejadme tranquilo, hombre. El mundo está lleno de gente que me quiere matar, tío. Es que... Venga, moriros. Ahí, dejadme tranquilo. Gracias por el portal. A ver, tenemos que hacer. Así está. No sé si venir por aquí. Mana. Armadura, armadura, armadura. O venir por aquí y fuerza. Creo que vendría bien poner un poquito de fuerza. Creo que sí. Quiero buscar ya la salida. Para ir a la isla. Vale. Por aquí no es. Voy a bajar por aquí. Los mapas son aleatorios. O sea, esto es también como el Diablo 2. Se generan aleatorios. ¡Uh, mira! Waypoint. Vale, la salida está por allí. Entonces lo otro está por aquí cerca. Aquí, exactamente. No, primero voy a ir al Waypoint. Voy a soltar toda la mierda que tengo encima. Voy a la ciudad, suelto toda la mierda, mato al jefe de la isla y ya está. Hola, Nessa, ¿qué pasa, amiga mía? Nessa. No puedo. Vale, nos dará dos pergaminos de identificación. Muy bien. Pues tiraré. Y no se me olvida porque también no está. Venga, ya está. Take care. Muy bien, vamos a ver si podemos comprar. ¿O tenemos aquí alguna arma que podemos usar ya? Es nivel 4. No, pero esto es para mazas y palos. Esto, bueno, y esto es un arma dos manos, de verdad. Es un arma dos manos. Medium life, no lo podemos poner ya. Los botes medios de vida, no los ponemos. De maná no podemos ponernos, ¿verdad? No, no tengo de maná. Vamos a dejarlo así. Y el otro, ¿dónde está el medio? No tengo el otro medio, no. Así que vamos a dejarlo así. Esto es Mal Life Flags.
Ah, tengo uno de estos. Vale, este recobra 70. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy tonto? Sí, estás tonto, amigo. Se me ha ido por completo la pinza, tío. ¿Dónde lo ha dejado el otro? Madre de Dios, no sé ni lo que estoy haciendo, pavo. Llevo todo el día jugando a este juego y es que ya se me... Ya veo doble. Veo doble, triple y cuádruple. Ya me duele hasta el dedo, tío. Bueno, vamos a dejarlo así y vámonos. Primero vamos a mirar si hay algún arma que podamos comprar. Purchase. Debe ser de... Chuhander no, de una mano. Quiero de una mano. No, podremos ir a dos manos. Ojo. Ojo, cuidado. Que esto... Maza. Vale, tendría que ser esto. Maza. No podemos porque necesitamos una roja y azul. Roja y verde. Podría arriesgarme con otra, pero... Tira. Vámonos, volvemos. Espero que este nos dará una buena cosita. Venga, volvemos. ¡Volvemos! Como ya os digo, tenía muchas ganas de esto porque es algo nuevo. Habilidades nuevas, loot nuevo y cosas nuevas que hacer, enemigos nuevos, mapas nuevos. Y no es Diablo. Diablo, pese a que me encanta Diablo, es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y al final ya me cansa demasiado. Y esto pues es otra cosita, es otra cosa. Hola, ¿qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa en tu casa, Pituti? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu casa, Pituti? Vamos, muerte, muerte, muerte. Perfecto, muerto, muerto. Vale, tú vas a soltarme. Muérete, muérete. Muere. Ahora tú me explotas. ¿Me explotas? ¿Me explotas tú? No, no explotas ninguno. Vale, muy bien. He conseguido... Epa, no, aquí. Es de dos manos. Una varita. Una... Me duelen los dedos. Ay, qué malo está esto del puto túnel carpiano. Joder. Hola, ¿qué pasa, drones ahogados? Os veo un poquito diferentes de cuando os vi en The Witcher 3, ¿eh? Un poquito diferentes. Venga, muere. Muere, 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 muere. Muere. Venga. Me lo llevo. Muy bien, nivelito, nivelito, nivelito. ¿Qué podemos ponernos? Pues vamos a fuerza y pillaremos esto de Sanctity. Nos da un 20% más de armadura, máximo de escudo de energía, y 1% de vida regenerado por segundo, más 10 puntos de inteligencia y de fuerza. Genial, pues sí. Venimos por aquí, venga, va. Ya os digo, estoy jugando a mi rollo. Sé que mucha gente dirá, tío, tienes que mirar guías porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Lo sé. Pero es que si miro guías, sé que voy a jugar como todo el mundo. Prefiero descubrirlo todo más o menos a mi rollo. Y luego, pues, cuando ya haya pasado, me haya pasado todos los actos, pues, me haré guías y veré lo que tengo que usar en cada momento. Venga, muérete, joder. No sé si entendéis lo que quiero hacer. No destriparme el juego, las habilidades y... Si fallo, pues fallo. Yo voy a hacerme el personaje que yo quiero, creo que tengo que hacerme. No el que todo el mundo se está haciendo. Vale, gema subida. Patapum chim pum. Otro escudo. 25. Momento de... Este es mío. El que tengo yo es mejor. ¿Pero qué? ¡Muérete! ¡Muere! ¡Mira cómo se ha quedado! ¡Qué guapo te has quedado! Mira, mira, el esqueleto la va a llenar. ¡Jonás! ¿Dónde estás, Jonás? ¡Ole! Venga.
Subimos de nivel a la gema. ¡Madre mía! ¡Hola mía! Madre. Es que no aparece el jefe, tío. Tiene que estar por aquí el jefe. Venga, muérete. Aquí está el jefe. Venga, muere, muere, muere. No, ahora no te escapes, jodido. Ya está, muerto. Y ahora estoy aquí, guay. Perfecto. Ahora no puedo llevar esto. Qué bien. Ah, pues la maza está atada por culo. Mueve. A ver. Esto no puedo mirar. 29. Joder, puto mano, tío. Small mana flax. Flag. Flask. Sí, me lo debería de poner. Esto es a dos manos, ¿verdad? Voy a quitar esto. Simplemente por los loles, para lo que hace. Vale, tiene propiedades mágicas. Y como tengo uno aquí todavía, pues me lo pongo. Pero no, pero es que este es medio. Bueno, da igual. Y otra maza de dos manos. Que la pongo aquí. A la vuelta. Ajá, 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 ajá. Armadura 20. Sí. 20 y calidad. No, 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 no. Sí. Venga, vámonos. Esto ya está más o menos hecho. Hay que volver a la ciudad. Y creo que nos dan unas habilidades. Venga, muérete, hombre. Muérete. Venga, ya. A la ciudad. Venga, vámonos. ¡Vámonos, átomos! Por aquí. Por aquí. Vámonos. Vámonos, átomos. Al waypoint y del waypoint a la city. Hacemos la misión y seguramente lo dejaremos ya porque llevamos 32 minutazos. Perdón. Vamos para allá. Acabó un chimpo. No, primero. Sí, lo que tú digas, amiga. Me va a poner uno de mana. Vale, mana. Muy bien, vender. A ti te vendo, a ti te. A ti te vendo, a ti te vendo, a ti te vendo, a ti te vendo, a ti te vendo. Y a ti te vendo también. Y a ti. Y a ti. Y a ti. Identifico. Y te voy a vender, sí, sí, solamente te voy a vender. Porque el Modern Strike... Pues nada, te voy a vender. Solamente te voy a vender. ¡Ay, vendido! Nos dan un pergamino de identificación, cuatro papelitos, tenemos tres. De puta madre, o sea, nos llevamos dos. Y una esencia de estas, un shard. Perfecto, muy bien, vamos a hablar con... Vamos a ver esto aquí, estas melodías aquí. Catapum, chin, pum. Esto lo ponemos aquí. Vamos, hipo. Ya está. Tú, a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa en tu casa? Pues goodbye. Subo a nivel la gema, que se me había olvidado. Tú que me dices, viajar al pozo fétido. Pues viajemos al pozo fétido. Tenemos que ir por el otro lado. Ay. Pero... La misión... Hello. Farewell. Welcome. Vale. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí, señores. Espero que os haya gustado. No me termina de convencer mucho el templario. Soy más de jugar con el Marauder. O con la arquera. Con la arquera me está gustando muchísimo más de cómo estoy llevando el personaje. Así que, chicos, vamos a dejarlo aquí. Y quizás, si estoy ahí con así,
traiga uno con el Marauder, un gameplay un poquito más a avanzar, un poquito más avanzado, no, terminaré, si lo subo, terminaré el primer acto con el jefe del primer acto, que se parece muchísimo al carnicero. Así que chicos, vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, hasta luego.